Vamos a colar más ese gol.
Thank you.
poquito. Pum, para sobrevivir sin armadura. Ah, el equipo abierto. En realidad todo es basado, el canon Spear es basado en Strange. Y en este caso todo lo que de esperar, chill. La Strange base es importante en todo caso. Por ejemplo, cuando se me activan las Beer Power, voy a dejar que me golpeen un poco más. El daño se triplica a 50.000 mínimo. Pero si no lo tengo, el daño base es 15.000. En este caso, por ejemplo, debes centrarte más en unas botas que tengan el encanto Beer Power, que te pueden aumentar el Strange por 5 segundos. Con que tengas ese encanto en las botas, ya puedo empezar a pegar el RG si es que soportas los golpes. Es relativo, en este caso las Imperial sirven para otro set. Las Imperial no aumentan el daño del Cannon Spear, por ejemplo. Pero sí puedes ignorar defensa, pero igual ignorar defensa hay dos formas, con las botas o con el hat. Yo, por ejemplo, ahorita me ando centrando en lo que viene siendo todo lo que sea de Archer en todo caso. Y todo lo que me dé Strange. Es subir Strange, tanto como pueda. Y conseguir equipo de Expert Archer como el arma en general. Unas Imperial más 9 es suficiente en todo caso inicialmente. Lo único que debes de conseguir son las botas. Y ya es todo prácticamente. Yo en mi caso sigo utilizando el Toy Shiringue, que aumenta la curación de potas, y la Flamel, que me aumenta la curación de potas igual. Así que con una sola condensada me curo la mitad del HP. Fíjate, vamos a hacer que me peguen. Tengo 13. Una sola poción me cura 6, cerca de 7000 de HP. Nah, si vas, el Cannon Spear no se basa en Imperial Set, por ejemplo. Tal vez en el Imperial Ring, si no me equivoco. Y
Yo me preocupo más por la regeneración. Una sola pota me mantiene tranquilo. Vamos por a cobrar las cosas. La Edgar podría ser una buena opción. No, bueno. Vamos a ir con equipo. Casi. En realidad no importa tanto el ataque porcentual, sino el rango. En Canon Spear únicamente hablo. En Canon Spear lo único que importa es el rango de ataque. Y lo que viene siendo la Strange. Entre más Strange y rango de ataque tengas, mejor. Y creo que ni siquiera necesito el escudo para hacer daño. El Hacheco, el Set. El Ward solo aumenta el daño del Génesis Rey y Gran Cross. Ese es otro set que no me interesa. Este es otro set que no me interesa. Entonces puedo estar libremente sin este escudo. Me voy a ir por otro. Más 9. Un dito animal. No, a ver, es otro. ¿Dónde está el escudo? Es un más 8 entonces. Es este. Invisible Horror. Me encanta este escudo. El Shadow me voy a poner. Ah, no, no tengo tanto cosa en Shadow. Armadura. Puedo ser una Brinkhill o Level Dragon Armor. No sé a ver cuánto pego con la Brinkhill. Pero si no, creo que tengo una armadura que me da daño de rango. Pero esta no la toman en, no la tomes en cuenta porque es pura caquita. Y a probar qué es lo que me pega más. Ahorita que las FAU están baratas, una con Flamel tampoco estaría mal. Si tienes para esto que comentas el Bakutatu y demás, unas FAU con Expert Archer y Flamel, uff, sería sabroso. Yo, por ejemplo, con la Fire Leaf Powder, en este caso, por ejemplo, si tienes lo que viene siendo Expert Archer 1 y 2, aumentan el daño de rango 5% relativamente cada uno, es decir. El que tiene aquí, el que tiene aquí
más 5% en total. 5, 10 y así va sumando. Lo único que tal vez cambiaría de esto sería el Fire Leaf, otras alitas, y pondría el Imperial Ring, si no me equivoco, que aumenta el daño del Cannon Spear. Y ya. No se necesita tanto set. Daje no se necesita tanto. Lo malo del Cannon Spear es que parece tener un cooldown un poco largo. Cannon Spear y lo wiki. Cooldown de 2 segundos, así que más o menos si quieres ponerle ágil, le pones ágil, pero en todo caso para eso maxi Spear Quicken a 10. Para tener a SP de alta. Y todavía me falta meterle algo más de aquí. Yo no soy experto en RG, pero lo ando probando. Sí, la AG, por ejemplo, si en algún momento me hago de Vanishing Point, si no me equivoco, es otra skill que se basa en AG. Y Expert Archer. Si no me equivoco. Vanishing Point, revisando. Sí, es Ranged Damage. El Vanishing Point muchos lo usan para MVP y necesitan una buena agilidad. Ah, y el Vanishing Point está basado en Bash Level igual. Ahora que me fijo. Así que podría ser una combinación de Vanishing, Cannon Spear esta. Ah, warp, me meto recuerdo. Sí, no sé, y si te fijas no necesito el Imperial Set, el Imperial Ring, las Imperial Boots, no necesito ese hat que vale como cacho millones de más para poder golpear con esta build. Que cada anillo creo que cuesta 800 millones a anillo. Este solo está basado en el arma y lo demás puede ser lo que se te pegue la gana. Creo que podría sobrevivir incluso sin el temporal. Ahorita me lo quito para... comprobar el rendimiento. Oh, mira un debris por aquí. Ah, yo quería la carta, pero bueno, a ver, vamos a agarrar esta carta que está aquí. $50,000 vengo pegando y... Igual en el stream pasado se mostró cómo sufrí básicamente con Vanishing Point a level 1 en low tail. Malditos elders me hicieron sufrir más que la mitad.
vamos a meternos comida, ya que no son caras igual. Ah, y ahora que ya tengo. Ah, no, todavía no tengo poder. Shield Spell Level 1. Ah, sí, lo quiero. Y sin el Temporal Link en la build ya nos ahorramos que será 2, 3 billones. El Temporal Ring como 2, 3 billones. Pero igual no es tan necesario. Pero igual es un plus porque da 40 de Strength, lo cual sí me lo reduce bastante. No, una diferencia abismal de daño con o sin temporal, como 7K por 40 de strength. Paso de 14K a 20K. Sí, yo no tengo para, yo no tengo para el Imperial Set, me lo podría comprar, pero puedo ver sin ello. Y aparte el Imperial Set casi no bostea al Cano de Espiro. Lo que lo pulsa más es la Imperial Spear en general. Por cada dos niveles base. Solo la única contraparte que tiene el Imperia, digo, el Canon Spear es que es un ataque en línea recta.
Así que tienes que mover tranquilamente para poder pegar su ataque lineal. Y tener una dex alta es importante para no misear a tus enemigos. Así que pienso cerrar la dex con 80, 90 más o menos. Y pego casi lo mismo que una reja de vanish de overband. ¿Qué es lo que me fijo? Hasta pego un poquito más, creo. Ah, como tengo Catering Bomb Lot, estoy súper relajado. Si no, estaré utilizando fresitas. Ah, no, vamos a probar sin Catering Bomb. Ups, aunque me drenó una buena cantidad. Se puede sobrevivir tranquilamente, me parece. A ver, tengo pues. Ah, ya terminé el quest, ahora que me fijo. Uy, el consumo de HP igual es bastante. A ver, me muevo. Sí, es bastante alto, parece. A ver cuánto consume cámaras, pero 28. Si tuviera, bueno, aquí por ejemplo podría utilizar la alternativa de Rainbow Hat o Evil Dragon Armor. Ya depende de cada uno. El Rainbow Hat está súper barato, así que la opción podría ser esa. Bueno, 120 millones podría decir yo que es barato.
Porque ese precio lo he visto. Si no tienes para un Evil Dragon Armor, un Rival Heart viene siendo la mejor opción. Y en este caso, si tiene uno sobrevivencia, puede cambiar la Archer Skeleton por una Hunter Flaker. Y cuando se llega a 120, puedes cambiar por una Thanatos Spear en todo caso para tener más recuperación de SP si te interesa la sobrevivencia. Tendrías un poquito menos de daño, pero el daño base es lo que. El daño de recuperación y sobrevivencia puede ser importante. El Rayward Hat, en mi caso, según lo que veo la descripción, el Rayward Hat te hace recuperar más HP en porcentaje, mientras que el Banner Helm está más orientado al SP, pero ambos tienen un buen procure cuando recuperas, así que los dos son buenos en general. Entonces, en cuestión de precio, yo prefiero un Rayward Hat. Si quiero un equipo económico. Pero he visto otros videos de otros RGs que utilizan el HAT ese para ignorar defensa cuando utilizan Cannon Spear. Ya la próxima vez haré un video con una meja a ver si me la sueltan. Para que veas cuánto pega con con más 80 o 90 de Strength Extra. A ver, perdí el buffo de Strange. Vamos a ponerlo. Uf, con una comidita más 20 de Strange se pega una barbaridad. Creo que la única cosa que no cambiaría es el arma, la Imperial Spear. Todo lo demás es. Lo único que no cambiaría sería el arma, todo lo demás es bastante cambiable tranquilamente en esta build. Ah, sí, eso me lo va a cobrar. Pues yo lo normal, no es como que sea un experto en RG, pero dije, ok, si la fórmula de Cannon Spear se ve todo. Las bots sí aumentan. Está bastante bueno. Incrementa 10% por cada level de Cannon Spear conocido. Uf, las botas están rotas. El giro plate y el giro brooch, 5% por cada dos upgrades de la armadura. También está muy bueno. Si vamos a full Imperial, es full Cannon Spear, serían Imperial Boots, el Hero Plate Set y el Brooch of Hero y un Imperial Ring para pum, pegar super duro, porque por ejemplo las Imperial Boots incrementan el daño de Cannon Spear 10% por cada nivel de la skill.
Deja veo. Pero en todo caso, si se te activan el Beer Power, igual es una barbaridad. Tienes dos opciones en general. Lo bueno de la Imperial Spiel, del Imperial Boots es que ignora defensa. Creo que del Imperial Set lo único que me compraría serían las botas. Porque, por ejemplo, aquí tengo el Brooch of Hero. Aumenta el HP a apoyo a apoyos, incrementa el daño a todas las razas a 5%. Y junto con lo que viene siendo la armadura Hero Plate, incrementa el daño de. A ver, ¿era eso el Vanishing Point? Ah, estaba viendo Vanishing Point y no quiero despedir, sorry, estaba perdido. Sorry, me equivoqué. No, no, esta cosa es innecesaria para el canal de espíritus. Pero si te vas a orientar en Vanishing Point, ya solo las botas son las únicas que necesitarías. Solo para una build de Vanishing Point vale la pena esto. Pero Vanishing Point y Cannon Spear están relacionados. Porque ambos son ataques de rango. Aunque, por ejemplo, también me quiero orientar a Hair Drive para aliviar más adelante. En este caso están los anillos que tengo prestados, que no recuerdo cómo se llaman, pero. Unos anillos todo fochi, pero mientras esté leviando, estoy leviando con Cannon Spear. Pero cuando pueda, me cambio la build de Airdrive, que supuestamente unos anillos aumentan mucho el ataque. Ya se me olvidó cómo se llaman esos anillos: Shield Ring o algo así. Pues pienso hacerlo de Cannon Spear más lo que viene siendo Airdrive en todo caso. No saqué Overbrand porque me consumía más puntos que subirme Cannon Spear, que 5, 6, 10, 11 puntos, mientras que Overbrand me consume 5, 8, 9, 13 puntos, creo. No, 14 puntos. Así que con esto me ahorré solo 11 contra los 14 del Overbrand. Y así puedo subir más tranquilamente y centrarme a lo que viene subir Shield Spell Level 1, después Inspiration y al final maxear esto. Porque me da curiosidad una build de un hat que tengo por ahí, que viene siendo uno que te deja utilizar Vanguard. Creo que Vanguard o no recuerdo cuál, después de tirar un Holy Cross. Pa, 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 pa. Pero tienes que tirar Inspiration para poder lanzarlo constantemente. Es lo que me comentó un conocido. Sí, el Overman para mayor daño es rebotar en pared. Mientras que esta es más todo lo que tenga rango para ponerle encima. Yo todavía voy a ver qué build me tiro, porque digo, al tener opciones, me salvo unos puntos del Overbrand que no necesito. A ver. Hasta estoy pensando en resetearme de nuevo para bajarme el. Nah, Spear Quicken es necesario. Hay un guard. Métete. Nah. Se me fue.
A ver, alguien tiene un verpo aquí. Vamos a pedir party por aquí. Need party 103. Bueno, casi 104. Ah, mi primera vez creando un chat. Nunca he estado en una party. Es lo triste. Caminando, ¿qué más? Este es el RG masoquista. Que no necesita de una party para aliviar solo, renacer y demás. Osito, ups, a ver, se podrá saber qué decir. Strange, strange, strange. Si quisiera ser manual, eso sería, pero me pereza. Que necesitamos Strange y que vamos a necesitar más Strange. A ver, tenemos este bufito. A mí no me quieto, ¿no? Carrito. Más Strange. Malditos Rebellion, como los odio. No me digan.
Pokémon. ¿Quién quiere esta carta? Vamos a ir al límite. Me estaban intentando acercar ese perro. Vale, misión, un pinche escorpión, no mames. Uf, de la que me salvé caerse. Pégame, pero no me dejes. Solo hay un delector. Una parte. Voy a morir. Creo que es un Stone Buckler. Igual voy a agarrarlo.
Creo. A ver qué escudos serán interesantes. Siempre me gustaron estos escuditos. Entonces. Sí, me quedaba con la... Voy a descansar un rato. Muchas gracias y...